En este domingo en que celebramos el 32º durante el año, el Señor nos llama a ser hombres de alegría y esperanza, tomando conciencia de nuestra colaboración en la extensión de su reino. El Señor es hoy bien claro, debemos permanecer atentos, en permanente espera de su gloriosa venida. Nos exhorta a la sabiduría, la que desciende de lo alto, y que reclama de nosotros una actitud despierta, de vigilancia. Esa sabiduría que ha de iluminarnos en nuestra espera de Cristo, que hoy nos llama a ser fieles a la misión que nos ha confiado. Ser una iglesia que vive en actitud dinámica, esperándolo y proclamando su mensaje de salvación a todos los hombres. Nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creemos que Jesús murió y resucitó y que a todos los que han muerto en Él les llevarán a la vida con su Señor. Que Jesús el Señor de la vida, esté hoy día y siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muchas personas, hombres y mujeres, cuando oyen que tienen que estar vigilantes y dispuestos para la venida del Señor, piensan que tienen que estar listos para la muerte, para que no los coja ignorantes por sorpresa. Pero hay mucho más todavía. Tenemos que aprender a encontrar al Señor ahora, en las diversas formas en que viene a nosotros, como nuestro compañero en el camino, como nuestro prójimo, en nuestra oración, en la celebración de la Eucaristía, en todas formas de vida. Todas estas formas nos prepararán para el encuentro final. Pidamos al Señor la gracia de estar atentos a su constante presencia entre nosotros. Ojalá hubiéramos sido más conscientes de la frecuencia con que encontramos al Señor en la vida. Pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, y a que busquemos siempre tu presencia. Ven con nosotros al caminar y llévanos a la fiesta de la vida eterna. Amén. Señor Jesús, nos parece que estás ausente cuando luchamos con el sufrimiento, pero ahí estás tú dándonos fortaleza. Oh Señor, ten piedad. Nos olvidamos de ti en los afanes de la vida diaria, pero ahí estás tú con nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor Jesús, nos descuidamos de atenderte en nuestros hermanos enfermos y abandonados, pero tú quieres que te sirvamos en ellos. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Dios quiere que entremos a la fiesta de la vida compartiendo, vigilando también la vida, pero también, ¿no es cierto?, haciendo fiesta a la eternidad. Por eso al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo le cantamos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos por la unión con el Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Señor Dios, Padre nuestro, tú quieres que encontremos a tu Hijo aquí, en la tierra, como nuestro compañero en la vida. Manténnos siempre despiertos y abiertos a su amor, que Él nos ofrece en la Eucaristía, en su perdón, en los acontecimientos de la vida y a nuestros hermanos que Él nos confía. Que tu Hijo Jesús sea nuestra paz en nuestras tensiones, nuestra alegría aún en medio del sufrimiento, nuestra vida y felicidad más allá de la muerte. Que Él nos admita tu eterna fiesta de gozo y alegría, porque es nuestro Dios y Señor por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Primera lectura. En este texto vemos en una personificación de la sabiduría al mismo Dios que está cerca del hombre, que se hace accesible al encuentro con Él, que lo busca y le sale el paso en todos los caminos. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Los que la aman la descubren fácilmente y los que la buscan la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga a buscarla no necesita cansarse, la encuentra sentada en la puerta de su propia casa. Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. El que trasnocha por hallarla, pronto se verá libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro, buscando a quienes son dignos de ella. Se les manifiesta con bondad en el camino y se les sale al encuentro en todo lo que piensa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor.
cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Te bendeciré y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Segunda lectura. En esta visión optimista del apóstol es un verdadero estímulo para la continua construcción de un mundo mejor. Escuchemos. Hermanos, no queremos que queden sin saber lo que pasa con los muertos. Para que ustedes no se entristezcan como nosotros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Cristo murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús, a los que murieron creyendo en Él. Por eso les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estamos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a los otros con estas palabras. Esto es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús insiste en velar, en estar alertas, ya que no conocemos ni el día ni la hora en que Él vendrá. Nos ponemos de pie y cantamos. Aleluya. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrito para nosotros según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: sucederá con el reino de Dios como en el caso de 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran atolondradas y 5 previsoras. Las atolondradas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de repuesto. En cambio, las previsoras llevaron sus frascos de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 atolondradas les dijeron a las 5 previsoras: «Dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a la tienda y compren para ustedes mismas».
Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lo hacemos con la oración inicial. Digamos juntos, oh María, durante el bello mes, a ti consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos se han elevado con tu trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de madre es la piedad de sus hijos. Y la más bella corona que pueden colocar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres tú, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, mover esta flor que te está querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ya broten, florezcan y den al fin frutos de gracia para que podamos ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Saludos a los que nos siguen en el canal y las redes en este ya 32 ¿no? Domingos del tiempo común, del tiempo ordinario. Y comienza en este tiempo, junto con el mes de María, a vivirse la experiencia de ya hablarse de las lecturas, ¿no es cierto?, de lo que se llama la escatología, es decir, el discurso acerca del más allá, ¿no?, con tintes apocalípticos. Como, ya, acuérdense que la semana pasada decíamos que apocalipsis significa revelación, quitarse el velo, mostrarse Dios tal cual es. No una cosa de miedo, sino que es una, son imágenes y experiencias de, ¿no es cierto?, de la que, y del dentro del imaginario que podría ser, ¿no es cierto?, la finalización del mundo, pero no una cosa destructiva, sino esperanzadora. Y en este sentido entonces, ¿no es cierto?, ya cuando comencemos el Adviento, los primeros domingos, comenzaremos a comprender un poquito más acerca de eso. Y a entender también que es necesaria una revisión teológica de todos esos temas, ¿no es cierto?, en una era muy diversa a la que se vivió del tiempo de Jesús, de la Edad Media, de la Edad Moderna, ¿ah? Que muchos decían, pero entonces serían ateísmos. No. Es, ¿no es cierto?, que vivimos todo hasta, por lo menos en la época 60, se puede decir la época del teísmo. Y ahora no es ateísmo, sino es post-teísmo, ¿no? Y como también hay series, personas que están emprendiendo caminos para poder dar explicación acerca de esto. Pero
¿cierto? Si nos siguen en los canales correspondientes van a ir entendiendo, así que si quieren saber, no se pierdan las próximas misas, no es donde está ahí, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante conocer eso. En lo segundo, ¿no es cierto?, que ya el libro de la sabiduría es parte de una secuencia, ¿no es cierto?, de libros que están llamados sapienciales, ¿no es cierto?, y es ahí donde se puede decir el pueblo judío recoge la experiencia de la sabiduría. Muchos piensan que ser sabio es tener mucho conocimiento, y no es así, ¿no? Ese es el instruido, ¿no? Yo puedo pasar por la universidad y tener mucho conocimiento, doctorado y todo, ¿no es cierto?, pero ser alguien instruido, ¿no? Pues sé mucho, conozco mucho, pero no soy sabio. Para la Biblia, el entendido de la sabiduría tiene otra connotación. La sabiduría, la palabra sabiduría y la palabra sabor, ¿no?, tienen la misma raíz, que significa tomar sabor a la vida, gustar la vida. Entonces, ¿no es cierto?, en la experiencia del pueblo judío tenía una connotación. Primero, buscaban sabiduría por todos lados. Pensaban que la sabiduría quizás estaba en los artesanos, porque ellos eran capaces de crear, ¿no es cierto?, como el escultor, por ejemplo, de una piedra puede hacer algo muy espectacular, ¿verdad? O el pintor, o el artesano, ¿no es cierto?, que hace muebles, de materiales, ¿no es cierto?, que nosotros vemos cotidianamente, ellos son capaces de construir cosas maravillosas, y eso, esa instrucción dice que les daba capacidad para tener sabiduría en la vida, ¿no? Después se dieron cuenta, no, en realidad, ¿sabes quiénes pueden ser sabios? Sabios en realidad son los ancianos, porque los ancianos han experimentado algo en la vida y nos transmiten una forma de ser, de estar y de vivir la vida, ¿no? Pero al final del día, los judíos, ¿no es cierto?, como pueblo, descubrieron que la sabiduría viene primeramente de Dios. Y ahí está este himno que acabamos de oír, donde dice, ¿no es cierto?, es como una personificación, como si fuera una especie de niñita la sabiduría, ¿verdad? Es que, ¿qué es lo que es la sabiduría? Bueno, es lo que te ilumina toda la vida, ¿no es cierto?, y es capaz de instruirte, esa iluminación es, ¿no es cierto?, iluminada, puede ser así como, ¿no es cierto?, redundante, hacia todas tus oscuridades, y que a la vez se mantiene, y que se puede compartir, que no es, ¿no es cierto?, egoísta. Y que es capaz también de, ¿no es cierto?, hacerte vivir la vida con alegría, con esperanza, con entusiasmo. ¿Qué es la sabiduría? Entonces, es la experiencia de Dios en ti. Tú tienes que tener la capacidad de poderla encontrar solamente. ¿Qué actitud hay que tener? ¿No es cierto?, la actitud de apertura de corazón y mente, porque dice que está a la puerta, está cercana a la sabiduría, ¿eh? No es algo que tiene que hacer una tremenda reflexión o profundidad, ¿no es cierto?, acerca de las cosas, como si tuviera un conocimiento medio, ¿no es cierto?, por decirlo así, gnóstico, ¿no?, sino que es diferente, es un conocimiento que está a la puerta, que se da a conocer Dios, como que se hace la encontradiza. Esta personificación de la sabiduría, ¿no es cierto?, es una figura literaria, ciertamente, que no entendidos llaman, ¿no es cierto?, personificación, pero nunca hipostación. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se hizo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Y es Jesús para nosotros. La sabiduría quedó así nomás, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no es cierto? No pasó. Pero ciertamente, ¿no es cierto? Es una experiencia de Dios en nosotros. Por eso siempre tenemos que revisarnos cuáles son nuestras oscuridades para cuando nos encontramos con Dios y cómo aprender a saborear la vida, ¿eh? En este sentido, ¿no es cierto? Es clave, ¿no es cierto? Recomiendo leer el libro de la sabiduría. Por otro lado, la segunda lectura de Pablo a los tesalonicenses, había una preocupación sobre todo de los primeros cristianos, eran unos cristianos, ¿no es cierto?, que habían iniciado allá en Tesalónica, y que decían, pero oye, ¿pero qué va a pasar con estos hermanos que han seguido a Cristo, pero que murieron sin que Jesús haya llegado en su segunda venida? Y ahí es que Pablo comienza a responder, bueno, los que ya murieron primeramente, Cristo los va a llamar, y después nos va a llamar a nosotros. Pablo pensaba que Cristo iba a venir mientras él todavía iba a estar vivo, ¿no? Y en este aspecto, entonces, dice, bueno, lo importante es que sabemos, a ciencia cierta, que Jesús venció la muerte con la resurrección, y nosotros participamos de la muerte y resurrección de Jesús porque hemos sido bautizados, ¿no? Eso está en simbología, y que se debe vivir. Por eso los hermanos que mueren, ¿no es cierto?, viven la experiencia del reino de Dios unido a Jesús, tratando de vivir el mensaje en la vida cotidiana. En ese aspecto, entonces, ¿no es cierto?, no tengan temor, sino que vivan en esperanza, dice Pablo a los tesalonicenses, y también, por supuesto, a nosotros. Una figura ahí presente en la cual nosotros, ¿no es cierto?, debemos considerar esa experiencia. El Evangelio nos quiere mostrar una realidad
donde, como decíamos al inicio, pareciera como medio apocalíptico, ¿verdad? O escatológico. Y quiere dar a entender, pero esta, con esta parábola conocida como de las vírgenes prudentes, aquí habla de vírgenes, ¿no es cierto?, previsoras, o, y las vírgenes necias, ¿no?, que aquí le llaman atolondradas, ¿no? Es lo mismo, en realidad, en el fondo. Pero da a entender, ¿no es cierto?, que esto, bueno, los personajes están ahí presentes, ¿no es cierto?, las vírgenes prudentes, las vírgenes necias, está el que anuncia la llegada del novio y que entra, ¿no es cierto?, en banquete que simboliza el reino de Dios presente allí, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Bueno, el mensaje es el siguiente, que quiere dar a entender que toda persona, al final de su vida, ¿no es cierto?, o en su lecho de muerte, vivió, ¿no es cierto?, toda la muerte de uno depende de las decisiones que tome en la vida. La muerte, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros tomamos decisiones. A veces no son las mejores, o a lo mejor sí, son buenas. Son prudentes nuestras decisiones para Jesús cuando nosotros escuchamos el mensaje de Jesús y lo intentamos vivir. Eso es una, ¿no es cierto?, el mensaje de las vírgenes prudentes. Y somos imprudentes o necios cuando escuchamos, sabiendo el mensaje de Jesús, nosotros pasamos de lado y no hacemos caso. A eso se refiere Jesús. Y el mensaje es bien directo, dice, ¿no es cierto?, estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que llegará el novio. Y en este aspecto entonces, en la llegada del novio, es donde hay que entonces profundizar en nuestra fe, ¿ah?, iluminar con nuestra esperanza, dar vivencia de nuestra espiritualidad desde el amor de Dios en el reino. Entonces, en ese aspecto, ¿no es cierto?, la virgen prudente sería cuando nosotros ponemos, ¿no es cierto?, aceite, o estamos previniendo el aceite para las lámparas, aceite, ¿cierto? Las lámparas pueden ser una simbolización de nuestro corazón, de nuestra experiencia de vida, de nuestra razón, de la esperanza, ¿no es cierto? Eso podría decir, eso está simbolizado en la lámpara, pero el aceite tiene que ser, ¿no es cierto?, la profundización de nuestra fe. ¿Y dónde se profundiza en la vida, ¿no? Aceite de la esperanza, entonces. Aceite de la misericordia, aceite de la justicia social, ¿no? Del que trabaja por la paz, de la solidaridad, de entendernos como hermanos. Ese es el aceite que da, ¿cierto?, luz para los demás y que otros se pueden entusiasmar porque iluminan. Entonces la falta de aceite son las carencias, entonces, ¿no es cierto?, las carencias de virtudes, ¿no? Entonces sería cuando nosotros no iluminamos, sino que oscurecemos, ¿no? El pelambre, la avaricia, el pensar, mira, yo voy a actuar en la medida, si mi párroco actúa, yo hago algo. ¿Ah? Sí. No, pues si es que tú con Cristo el cuento, no es con el párroco. No, el párroco dice, no, pero mientras el obispo no haga algo, yo tampoco, no. Y el obispo, bueno, mientras el papa no haga algo, no. Entonces tengo que esperar a que el otro haga para que tú, ¿no es cierto?, ¿no? Eso sería, ¿no es cierto?, una carencia, una falta de... Entonces la falta de aceite en la vida implica también oscuridad. Y por eso ellos no pasan al reino, al banquete, porque no saben compartir, ¿no? Entonces, y aunque pasaran, no sabrían lo que consiste el banquete de bodas porque no entenderían. Simplemente no sabían porque el banquete de bodas consiste en la solidaridad, fraternidad, en la misericordia, en el compartir cotidiano. Y por eso, ¿no es cierto?, no podrían entender allí qué están haciendo allá adentro. Por eso se les cierra la puerta, ¿no? Se cierra la puerta, pero se les cierran solos, ¿no? Entonces, en estos días, ¿no es cierto?, la fijación y las cosas deberíamos ser entonces en dirección a mirar cómo está nuestra fe, nuestra solidaridad, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser misericordioso con el que nos necesita para poder vivir la experiencia del banquete de bodas del reino. A Dios que amamos sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos de pie. Vamos a rezar la oración final. Digan juntos, oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios y colocamos a tus pies nuestros corazones deseosos de agradarte y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y en nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error, que vuelvan hacia Él y cambie tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón en el tuyo, que convierta a los enemigos de su Iglesia
y que en fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. Confesemos nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí para venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Nosotros no somos como los que tienen esperanza, los que no tienen esperanza, ya que tenemos un Salvador que resucitó de entre los muertos. Le esperamos con expectación. A cada una de las peticiones responderemos orando. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que siempre sea la luz en el camino de los hombres y el testimonio de fidelidad en espera de la segunda venida gloriosa de tu Hijo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro obispo y nuestros sacerdotes, para que nos guíen siempre en la construcción de una iglesia diocesana que siempre mantenga encendida la lámpara de la fe y del amor. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz del mundo, para que todos los pueblos la alcancen de una manera real y efectiva, mientras esperamos la segunda venida de tu Hijo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren, los que están solos, los que no encuentran trabajo, los sin techo, los abandonados, para que en Cristo encuentren un motivo para seguir esperando. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por toda nuestra comunidad, para que en espera de tu Hijo tengamos la sabiduría de hacer fructificar los talentos recibidos y vivir como verdaderos testimonios de fidelidad a su palabra. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por nuestros difuntos, Saladino y Artemio Barría, Ramón Muñoz, Félix Carvajal González, 55 años ya fallecido, por Teresa Peña, Raúl Alvarado, Enedina Alvarado, Claudia Ojeda, Orlando Barría, Oliva Ibel, Montserrat Barría, Manuel Miranda, Víctor Alvarado, Emilia Ibel, Carolina Miranda, Enedina Alvarado, Claudia Ojeda, José Raúl Alvarado, Víctor Alvarado, Emilia Ibel, Pedro Ojeda, Filomena Soto, Benjamín Sánchez, Emma Vera, Olinda Sánchez, Oliva Ibel, Montserrat Barría, Orlando Barría, Blanca Bamonde, las benditas almas del purgatorio, Juan Carlos Bamonde, Pedro Vidal, Héctor Astorga, Marilita Navarro, Marciano Navarro, Olga Torres, Juan de la Cruz Ulloa, Carmen Ulloa, Celestina Ulloa, Esteban Oyarzún, Elisa Navarro, Ramón Navarro, Joaquina Navarro, Adelina Navarro, Purísimo Navarro, Aurelia Navarro, Tránsito Eugenín, Bernardita Guerrero Alvarado, los años de fallecida, por Hugo Muñoz Soto. Para que todos ellos vivan en la alegría del Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Jesucristo, solo tú conoces el día y la hora de todas las cosas y de cada persona. Que los afanes y preocupaciones del día no cierren nuestros corazones a tu venida. Ven a nuestro encuentro ahora y después en el gozo de la alegría. Eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Este es el momento en que en estas ofrendas significamos la entrega de nuestras propias vidas y de todas nuestras cosas, para que todo quede consagrado a Dios. Andamos. De nuestro trabajo, sí.
hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío, pero también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre bondadoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, nosotros, tu pueblo, en marcha, te presentamos este pan y este vino como ofrenda y oración para que tu Hijo Jesús nos acompañe en nuestro fatigoso caminar y nos sostenga en la fe y en la esperanza. Que Él colme todos nuestros días con obras de bondad y sabiduría, y que este banquete de la Eucaristía nos prepare para tomar parte gozosamente en tu fiesta eterna, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha atenta de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, nosotros celebramos la memoria de la muerte y resurrección de Jesús, tu Hijo, y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como pueblo de esperanza, oramos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de nuestro descuido y despreocupación, que en la rutina del día nos hacen olvidar el fin para el que tú nos has creado. Guárdanos libres de pecado y danos sabiduría y previsión para prepararnos con alegría y esperanza para el encuentro con tu Hijo. Anhelamos estar listos para encontrar sin temor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, el novio que viene y es anunciado en la parábola de la Virgen Prudente, el Cordero de Dios, el quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la comida de Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor nos ha dicho hoy muy claramente, estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Y precisamente, Él mismo se nos ofrece ahora, para que recibiéndolo sacramentado sea la fortaleza de esta espera. Cantemos.
y esperanza. Estamos seguros y gozosos de haber encontrado a tu Hijo Jesús en esta celebración eucarística. Hemos reconocido su voz en la proclamación de la palabra. Él nos ha alimentado con el pan de sí mismo. Que el mismo Jesús sea la lámpara que ilumine claramente nuestra vida y es que sepamos escuchar siempre su voz que clama a nosotros en nuestros hermanos necesitados, para que así cuando venga nos encuentre dispuestos para reunirnos con Él en la fiesta del reino por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en la presencia del Señor hemos reflexionado sus palabras y también, por supuesto, sobre la sabiduría y la vigilancia. ¿Qué somos nosotros, necios o sabios? Probablemente un poco de los dos. Necios cuando pecamos, sabios cuando estamos vigilantes y cuando intentamos vivir un poco como Jesús y poner en práctica sus palabras. Que Dios mantenga siempre vigilantes y sabios. Para ello, que la bendición de Dios bondadoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean solo ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.